Beatriz Farfán salteña. Tenía un sueño este año y era poder verlo en vivo a Luis Miguel. Y viajó hasta Córdoba para poder hacerlo cuando se presentó hace un tiempito aquí en el Superdomo Orfeo. Estaba feliz, estaba contenta. Tenían que regresar al otro día con su amiga. Y dijeron, nos quedemos un día más, así conocemos Córdoba. Y de hecho estaban paseando, habían recorrido la zona de Güemes, hasta que en la noche deciden descansar un ratito y lo hacen en las escalinatas de la escuela que se encuentra en la intersección de Belisarfil y Pueyrredón, una arteria altamente transitada. Y aquí un vehículo pasa el semáforo en rojo e impacta de lleno contra las piernas de esta mujer. Sus piernas debieron ser amputadas a raíz del accidente. Tuvo una larguísima operación, logró salvar su vida. Regresó a Salta y desde allí esto nos decía. Beatriz Farfán, la mujer que sufrió la amputación de sus dos piernas tras un terrible accidente en Nueva Córdoba, volvió a su hogar en Salta. Tras semanas de recuperación, habló con Crónica 10. Yo me fui a ver el recital de Luis Miguel y me iba a quedar unos días con una amiga que... con mi amiga Carolina, con la que estuve en el accidente, que ella tiene su hermano que está internado en el Allende esperando un trasplante de corazón. Entonces aproveché ese viaje que había hecho para quedarme con ella y acompañarla esa semana. Beatriz asegura que no recuerda nada del accidente. Lo que hice el rato antes del accidente, sí, pero en lo que fue en ese momento, no, porque como fue, te juro que fue como un pestañear de ojo, no me acuerdo. Por suerte, porque debe haber sido muy doloroso, pero no me acuerdo. El rato que estuve compartiendo con Carolina antes, sí, yo me acuerdo cómo llegué, cómo estuvimos ahí en esa esquina conversando y todo eso. Pero lo que pasó del accidente, no. Hoy, después de volver a reunirse con su familia, aseguró que solo piensa en salir adelante. Sí, yo soy mamá, tengo dos hijos. Tengo a Joaquín, que tiene 12 años, y a Agustina, que tiene 8 años. Mis hijos están... ayer los vi. Tuvieron como una preparación antes con su papá. Les conversó que la mamá iba a llegar, pero iba a llegar diferente. Pero gracias a Dios lo aceptaron muy bien mis hijos. Así que nada, tengo mucha contención familiar. Yo vivo con mis hermanos y bueno, y adaptándome de nuevo y pensando en qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque es como un cambio totalmente rotundo de vida, porque el ser yo tan independiente, tener mi negocio, al tener millones de actividades por hacer, se me va a modificar un montón. Lo que no quita que voy a salir adelante y que tengo que adaptarme y adaptar la casa. Eso implica también adaptar la casa, adaptar los tiempos, adaptar ahora estoy buscando todo lo que va a hacer con el equipo que voy a trabajar, con lo que son los kinesiólogos, el oficio, psiquiatra y todo lo que tengo que hacer acá.